Gmail, ¿no? Gmail. Muy bien. Entonces, felicitar pues a todos los repúblicos que han contribuido a esta obra. Yo seguiré trabajando, ¿no? Mañana, tarde y noche estoy comprometido con ustedes y con Foro Republicano, ¿no? Si hay algo que me gusta a mí es trabajar, hacer cosas, eso es lo fundamental, ¿no? Trabajar, ¿no? Eso es lo que se me ha enseñado desde pequeño y es lo que vengo haciendo, ¿no? Hay que trabajar y avanzar. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué tenemos? ¿Qué noticias? Antes de noticias tenemos una caricatura excelente, ¿ah? La señora Nadine Heredia ha salido retratada el día de ayer, Oscar Alberto, ¿ah? Martes 21 de agosto ha salido retratada en la caricatura, está en Palacio de Gobierno con un vestido negro muy elegante, una sortija, ¿no? Está en Palacio, con esos muebles versallescos de Palacio, y ella dice así, escuchen qué dice doña Nadine Heredia, dice: exhorto a mi Congreso a legislar en favor de la niñez, a mis ministros a llevar salud a zonas alejadas, a mi Corte Suprema a que haga justicia y a todos mis vasallos, digo, ciudadanos. Ahí está la caricatura oiga, doña Nadine Heredia ya se pasó, sinceramente, es una princesa, pues. Esto me hace acordar a esta mujer que fue degollada en la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan ustedes de María Antonieta, no? María Antonieta fue la esposa del rey francés repudiado, ¿no? La emperatriz María Antonieta, la princesa, perdón, María Antonieta, la reina, y la degollaron, pues, porque el pueblo la odiaba, ¿no? Y esto es lo que ha querido decir Carlín con mucha inteligencia, ¿no? Con mucha inteligencia. Y hay otra caricatura también excelente, ¿ah? ¿Eh? La del lunes 20, que no tuvimos tiempo de comentar, pero qué genialidad de Carlín, ¿ah? ¿Eh? El cuadro es así. Aparece en un conjunto de comandos y militares, ¿no? Frente a un mapa virtual, ¿no? De alto relieve sobre la que explica la zona del BRAE, y están hablando y explicándole al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, que está más perdido que huevo en ceviche, ¿no? Oscar Alberto, ¿no? Está más perdido que huevo en ceviche, y los cachacos, los del BRAE, los militares del BRAE, le dicen así, escuchen, ¿eh? Le dicen: vamos bien, porque si los terroristas matan a nuestros soldados es porque les molestan, y si nos disparan con cohetes y misiles nocturnos capturados a nuestras tropas es porque nuestra presencia es cada vez mayor. Y el ministro no sabe qué le han dicho, el hombre está más perdido que huevo en ceviche. Oiga, qué buena carlincatura. Es que eso es lo que está pasando en nuestra realidad política, pues. Eso es lo que viene aconteciendo. Y la de hoy día también es buenaza, la carlincatura del día de hoy. R contra buenaza, ¿no? Es la... se refiere al tema del momento, pues. Se refiere al niño terrible, ¿no? De los Humala, pues, ¿no? Alexis, ¿no? Alexis también proviene de las canteras del etnocacerismo, ¿ah? Business Cash Corporation. Ahora resulta que don Isaac Humala no ha formado un partido político ni nada por el estilo, sino que ha formado una empresa, ¿no? Una empresa de negocio. Se llama Etnocacerismo Business Cash Corporation. ¡Sac! Oiga, ahí está Antauro, ahí está Alexis. Antes de la caricatura, que está buena, tenemos una llamada, dice Oscar Alberto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jaime, te habla Antonio Oropesa. Hola, Antonio, te escucho. No sabemos por qué Cateriano y Mulder se enfrascan en peleas como esas viejas comadres, cuando ellos muy bien saben del pacto criminal que hubo entre Alan García y Fernando Olivera. Uno, porque Fernando Olivera se llevó los millones del FEDADOI. Entonces Alan García le prohibió en ese entonces a González Posada y a Meche Cabanillas a declarar a los medios. Ajá. Entonces se hizo un pacto de impunidad y contra los peruanos, pues, porque era el dinero recuperado de la corrupción. Entonces
Esos dineros no sabemos en dónde están, porque Fernando Olivera no se ha dedicado a vender comida, creo, en España, ¿no? Y Alan García nos amenaza por televisión a que si lo siguen fregando va a tener que postular nuevamente a la presidencia. Sí. Entonces, Jaime, desde acá, Isaac Humala se está pareciendo mucho a Luis Bedoya Reyes cuando dice que su hijo está cometiendo pecado. Un pecadillo. Pecadillo. Y nosotros sabemos que en ningún tratado de derecho, ni en ningún código civil o penal existe la palabra pecado. Ajá. Porque el dinero que recibió Luis Bedoya de Vivanco era dinero del narcotráfico o del erario nacional, que es lo que repartía Vladimiro Montesinos. Ajá. Entonces, que ahora Isaac Humala no venga a decir pues que su aprendiz de Calichín de gánster no sabía lo que estaba haciendo. Estaba traficando con el poder, vendiéndole al Estado. Entonces, si estos hijos no piensan ni en su padre, ni en su madre, ni en sus hijos, no sabemos por qué, pues, Isaac Humala dice que sus nietos sufren porque le dicen que su papá es un criminal, el otro ratero, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, si él dice que a su nuera le gusta la plata como el caramelo, él sabrá por qué lo dice, pues, ¿no? Entonces, que no digan, pues, de que ahora todos están con Nadine. Y para terminar, pues, ni aquí ni a dónde, Luis Bedoya Reyes ni Isaac Humala son patriarcas, porque eso se tildaba en las grandes tribus que habían pues en la época de hace 5.000 años. Claro. Entonces, si acá existe una tribu de los Humala, otra tribu de los Bedoya, definitivamente estos son los que hacen daño al país. Ajá. Y hay que corregir, enmendar rumbos a partir de la conformación de partiduchos a nivel nacional, que se formen organizaciones sociales que defiendan a nuestro país. Muchas gracias, Jaime del Castillo. Muy bien, Antonio Oropeza, que también estuvo ahí en la reunión de Foro Republicano, Antonio Oropeza, periodista, y bueno, está encargado también de ver el tema de Foro Republicano a nivel virtual, ya en breve nos va a informar Antonio cómo va su avance, porque hay que hacer una revista de Foro Republicano que aparezca en PDF para hacerla circular por el mundo entero, ¿no? Y ustedes saben que muchas revistas en PDF se venden, o sea, tú lanzas la revista y luego cobras por ella, ¿no? Yo estoy suscrito a varias revistas y pago, ¿no? Revistas especializadas que me llegan por internet, por si acaso. No crean ustedes que yo leo La República, La Razón, Correo. Oiga, eso es para... ya saben ustedes qué quiero decir. No, yo leo revistas especializadas que me vienen por internet y pago pues $5, $10, dependiendo, ¿no?, la importancia, y leo pues política internacional, leo ciencia política, sociología política, filosofía del Estado, tantas cosas muy buenas. Por eso Antonio Oropeza está encargado de hacer la revista de Foro Republicano a nivel virtual, y creemos que en breve nos va a dar muy grata sorpresa. Tenemos otra llamada, me dice Oscar Alberto. Hola. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, sí, lo escuchamos. Señor Jaime, me alegro que me contesten. ¿Sabe qué? Yo...